La falta de recursos que presenta el Cuerpo de Bomberos Voluntarios los obligó a solicitar al Congreso de la República la ampliación de 8 millones de quetzales para concluir el periodo 2012. De lo contrario, el servicio a la población será insuficiente. Es bueno decir que estamos solicitando una ampliación de presupuesto ya hace algunos meses, tratando de no llegar al momento de tener que reducir los servicios, porque ya tenemos deuda de combustible, tenemos la mayoría de renglones de presupuesto agotados, la deuda, pues ya tenemos deuda en repuestos, en llantas, en combustible, tenemos un contrato, aparte del contrato para los cupones y la gasolina granel que viene aquí a la estación central. También se paga combustible a distintas compañías donde no tienen que les reciban los cupones, se les paga por factura. De hecho, ya algunas compañías están endeudadas con el combustible. Tenemos para solventar, calculamos, del mes de septiembre, pero siempre quedándonos con deudas. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos una solicitud a algunos miembros del Congreso de la República para que nos pudieran hacer una ampliación de presupuesto de 8 millones de quetzales para terminar el año, porque bien es del conocimiento de todos que fuimos recortados en el presupuesto de 75 millones que teníamos, pasamos a 40 millones, solo en el pago del personal permanente son 27 millones, lo que nos quedó para funcionar y todo lo demás es muy poco. Necesitamos el aumento.